nombre del Tecnológico de Monterrey, reciba la más cordial bienvenida a la presentación del libro Transexualidad, Matrimonio y Adopción por Parejas del Mismo Sexo, Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Juan M. Silva Mesa y Sergio Valls Hernández, evento que forma parte del programa cultural de la 21ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2011. Para esta presentación del libro, tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Gloria Geisel Davenport, Comunidad Metropolitana ANSEM, del licenciado Sócrates Rizzo Reyes, abogado litigante, y Ana Rosa Goñi como moderadora. A continuación, cedo la palabra a nuestra invitada Ana Rosa Goñi. Buenas noches y tardes a todos, y a nombre de Género, Ética y Sexual ACE, les agradecemos su presencia. Muchas gracias por venir. Es interesante hablar sobre un libro de transexualidad de este nivel que tenemos aquí, escrito ya por dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, justo en un país y en un momento en el cual la misoginia y la violencia parece que nos han rebasado constantemente, ¿no? Curiosamente, quienes estuvimos en el Distrito Federal trabajando en lo que son las reformas al registro civil, yo fui parte del equipo del Partido Socialdemócrata que promovió la modificación al registro civil que permite a las personas transexuales tener acceso a una nueva acta de nacimiento y la modificación a la Ley General de Salud para tener acceso a hormonas y psicoterapia. Con esa experiencia me es curioso ver que un libro que parte del gobierno puede estar tan bien documentado y tan bien sustentado como es este. En este libro vamos a encontrar, desde la visión de los ministros Silva Mesa y Valls Hernández, un breve recorrido por algunas legislaciones internacionales que hablan sobre lo que viene siendo el acceso al cambio de documentos e incluso el acceso a la salud. Se menciona Finlandia, Alemania, Inglaterra y España, por ejemplo. En el libro también se hace mucho hincapié en la cuestión de que la persona trans no es necesariamente una persona homosexual ni una persona enferma. Creo que lo que más me llama la atención de este libro es que los ministros por fin reconocen en un ejercicio de humildad que la Suprema Corte no puede sola frente a estos casos, que es necesario vincular especialistas, en este caso de la psicología y de la sexología. Anteriormente se creía que la transexualidad solamente podía verse desde la perspectiva psiquiátrica. Eso llevaba a tener que defender ante un tribunal, por ejemplo, que la persona no tuviera patologías como la esquizofrenia, que todavía está en entredicho. Recordemos que este año hay movimientos para despatologizar lo que es el proceso transgénero. Y aquí ya se habla precisamente de esto. Incluso se habla también de lo que viene siendo el derecho de las personas menores de edad a su cuerpo y a su identidad. Recientemente, la WPATH, que es la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, emitió los nuevos estándares de cuidado, que son los que se basan, o los que sirven como base para estas modificaciones, leyes que indican la modificación de documentos. Anteriormente, el protocolo indicaba que una persona transgénero tenía que pasar por psicoterapia alrededor de 1 a 3 años, después pasar un proceso endocrinológico, para modificar el cuerpo y finalmente a procesos quirúrgicos. Ahora ya se sabe que se puede flexibilizar esto, que no es necesario esperar tantos años, que no es necesario ver una visión necesariamente psicopática y que se puede comprender el transgénero y la transexualidad desde una percepción humana. Una anécdota que envuelve este libro es que cuando esta sentencia que se da, que es la que se menciona aquí, que llevó a la Suprema Corte de Justicia sobre una persona transexual que solicitaba un acta de nacimiento y que la Suprema Corte intervino a su favor, en esa época en el Distrito Federal estábamos peleando en la Asamblea Legislativa por la modificación de las reformas al registro civil. En la actualidad, el registro civil del DF ha integrado la posibilidad de que una persona transexual pueda ir y modificar sus documentos, solicitar una nueva acta de nacimiento sin anotación marginal, que esto era lo que pedía la amiga transexual que promovió esto, y que indica que la persona tiene derecho a un acta de nacimiento con la identidad de mujer y con su nombre femenino o nombre masculino, identidad masculina, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no?
Una vez que se logra este avance en el Distrito Federal, repito, fue en el 2008, esta sentencia queda rebasada. Y queda rebasada porque ya se abre la posibilidad de un trámite que abarca inicialmente a todas las personas que nacimos en el Distrito Federal y posteriormente a personas que demuestren una residencia de 6 meses alrededor, allá en el DF. Es interesante también el abordaje que se da a la transexualidad conceptualmente. Aquí aparece la idea de que la persona que fue beneficiada por esta sentencia presentaba un grado de intersexualidad médica, lo cual en realidad, pues, en la reforma del Distrito Federal quedó eliminado ese contexto. Si recordamos a Foucault, imagino que habrá algunas personas de acá que lo han leído, una de las críticas más grandes que hace Foucault es la medicalización de las personas. Foucault llega incluso en algún momento a considerar que los nuevos gurús de los derechos de las personas de la diversidad sexual van a ser los médicos. Desgraciadamente lo estamos viendo todavía aquí. Si bien en el Distrito Federal la posibilidad de modificar los documentos es una realidad, por un problema entre partidos políticos que se dio en ese momento, el desaparecido Partido Socialdemócrata y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, quedó fuera en su primera instancia el derecho a la salud, que era algo que estaba pidiendo el Registro Civil. El Registro Civil del Distrito Federal está pidiendo dos peritajes, que desde nuestra perspectiva no deberían de llamarse como tales, dictámenes periciales. Nosotros decimos que deben ser dos certificaciones. Una de un especialista de la salud mental, con conocimiento de la condición transgénero, y otra, que es lo más grave, una persona que certifique que la persona transgénero o transexual está en un proceso hormonal. Eso atañe directamente y violenta el derecho al cuerpo de la persona. Sin embargo, estos dos requisitos que pide el Registro Civil, como no los da el Estado, están en manos de sexólogos privados, con lo cual se ha hecho una industria de la transexualidad que ha llevado a que algunos sexólogos, a los que yo les digo directamente empresarios, cobren 15 mil pesos por cada uno de estos dos peritajes. ¿Ustedes creen en realidad que una trabajadora sexual tiene 30 mil pesos para pagarle tan siquiera este par de este especialista que en ocasiones maneja las dos posibilidades? Lo que hubiera sido en un momento un gran avance histórico se ha convertido en un eje empresarial, les repito, que ha impactado en el hecho de que desde el 2008 que se logró esto, al 2011 solamente se hayan resuelto 53 casos. Si alguien de ustedes camina por la avenida Tlalpan en el Distrito Federal, van a encontrar en dos cuadras más de 53 trabajadoras sexuales transgénero. ¿Cuántas mujeres trans han muerto sin el acceso a su identidad desde el 2008 hasta el 2011? Los matrimonios gays entraron en función a partir del 2010. Fueron una realidad, 2009-2010. Hay casi 1,000 matrimonios gays en menos de 2 años. Compárenlo con 50 juicios transgénero. Una persona gay no se muere por no casarse. Es excelente que tenga el acceso a este derecho. Pero una persona transgénero sin documentos no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso a la salud. Estamos hablando de vida o muerte. ¿A dónde nos ha llevado esta visión empresarial del Distrito Federal? A dos realidades. El avance que se logró en sociedad de convivencia, en primera fase, y posteriormente en la ley, en lo que iba a ser la ley trans, y finalmente el matrimonio gay, no se dieron en realidad por presiones de la sociedad civil, sino por contextos y coyunturas políticas que en ese momento permitieron que los diputados de ese entonces se sintieran interesados por abordar estos temas. Lo que demostraron estas tres reformas es que la sociedad civil no ha estado a la altura de esto. La prueba de esto es que si bien se cuenta con 53 casos resueltos y el resto de la población trans está todavía en la indocumentación, no ha habido una articulación de activismo transgénero para obligar que el Distrito Federal haga público el acceso a los peritajes que pide el Registro Civil. No entendemos cómo un gobierno pide algo que el gobierno no otorga.
Entonces, repito, se ha creado una industria de la transexualidad muy dura. Aquí María Aurora es, además de que ha sido una excelente amiga y una compañera de activismo, fue testiga en el pasado congreso de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología de cómo uno de estos gurús de la identidad empresarial transgénero nos presentaba un modelo de batería para exámenes, para certificar la condición trans, e incluía en esto la prueba de Raven. Si alguien de aquí, psicólogo, conoce para qué se utiliza la prueba de Raven, se utiliza para medir el coeficiente intelectual de una persona. ¿Qué tiene que ver el coeficiente intelectual de una persona con su derecho a la identidad? Son de las incongruencias que pasan cuando un Estado trabaja por un interés político sin tener una presión social. El otro punto absurdo de lo que se logró en el Distrito Federal, que le digo rebasa lo que se logró en la reforma, es que la salud que ya entró a la Ley General de Salud para Personas Transgénero está ahorita mantenida en una clínica de VIH. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver una condición natural que fue incluso, que ha sido incluso el argumento de la condición natural para la despatologización en una clínica de VIH? ¿Acaso ser transgénero se contagia por tener sexo sin un condón? O sea, ¿una persona se vuelve trans por una transfusión sanguínea? O sea, si yo voy a un picadero e intercambio una jeringa con otro cuate, ¿me voy a volver trans? Entonces, ¿qué hacemos las trans en la clínica de Condesa, que es la clínica de VIH? ¿Y por qué seguimos las trans en la clínica de VIH? Aquí hay mujeres, ¿cómo se sentirían ustedes si en el DF las mandaran a hacerse un Papanicolaou a la clínica de VIH? ¿Cómo se sentirían los gays que se pueden casar ahora si les dijeran que solamente se pueden hacer estos análisis prenunciales en la clínica de VIH? ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? Que al no haber activismo, se ha podido pasar por encima de lo que viene siendo un derecho humano y un derecho moral que podría haber. Hacen lo que quieren. Les repito, no fue activismo lo que llevó a estas reformas. Se pensó en un momento con la cuestión del matrimonio, de la que nos platicará Sócrates, que una vez que se lograra en el DF se iba a intentar hacer en cascada en el resto del país. Y lo triste es que hemos visto que en vez de que los gays y las lesbianas busquen modificar sus legislaciones locales, emigran al DF a casarse allá. O sea, decimos, bueno, ¿de qué sirvió entonces, no? O sea, van al DF, se casan allá y regresan a sus estados en vez de intentar modificar las legislaciones locales para tener acceso al matrimonio y el acceso a una vida sin discriminación. Esto nos está demostrando que el activismo está en crisis en realidad. ¿Y qué ha llevado al activismo en crisis? Las personas que estuvieron aquí en los 60s, que vivieron los 60s y los 70s, recordarán que el activismo era más radical en aquella época. El activismo exigía, el activismo hacía marchas, no eran nada más fiestas multicolores y bla, bla, bla. Ahorita el activismo ha sido comprado por financiamientos, por estructuras empresariales. Ya no hablamos tanto de asociaciones civiles. Cada vez las asociaciones civiles se convierten más en la lógica de la sociedad anónima. Y ya para terminar, el comentario que podría ser va directamente visto de esta visión. Y ahorita todo es time is money. Pero desgraciadamente hay mucha diferencia entre el time is money de un especialista que cobra 15 mil pesos por ir a pararse a certificar la condición de una mujer transgénero y el time is money de una trabajadora sexual que tiene que juntar 200 pesos para pagar una noche de un hotel y el resto para comer. Muchas gracias. Y ahora damos paso a nuestro siguiente ponente, el licenciado Sócrates Rizo. Buenas noches. Yo soy nuevo en esto de la presentación de libros. Es la primera vez que hago esto. Pues agradezco mucho la invitación a la asociación. Normalmente no estamos viendo los casos de las personas desprotegidas. O sea, una pequeña semblanza donde decía, bueno, ver los casos de las empresas, les choca un poquito, uno se olvida de lo que realmente está pasando, y este caso de Ana y Cris, no sé si ustedes lo conozcan, fue la verdad algo que a mí en lo personal me abrió los ojos. Lo que dice Gloria es muy cierto, el derecho debe ser una herramienta que sirva a los ciudadanos, no al revés, no debemos ser esclavos de las leyes. No, las leyes están para protegernos a nosotros.
que en este caso, efectivamente, lo que decía, y tocando un poquito el tema que hablaba ella, el conocimiento pericial de los doctores los hace, desgraciadamente, y mientras no se hagan reformas estructurales importantes que se nutran de conocimientos de expertos, lo van a hacer esos doctores como los poseedores de la verdad absoluta en lo que refiere a este tema. Este libro está muy interesante, les recomiendo que lo compren y lo lean, se avienten cada uno de los casos y vean cómo en otros países, precursores de la protección a las minorías, como lo fue en su caso, cuando nosotros estudiamos, veíamos el caso de Holanda, Francia, que permitían el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y nos daban curiosidad, y ellos, bueno, pues ellos están empezando porque pues ellos son los precursores en muchos otros temas, tecnológicos, literarios. Pero lo único que tenemos que podemos hacer aquí nosotros es que el Congreso del Congreso de la Unión, no la Corte, sea la que haga estos cambios. La Corte está, hay que entender esto, la Corte está para proteger los derechos humanos y garantías individuales de nosotros, que sucedan en los actuales de las demás autoridades. El caso de Annie Criss es eso, fueron discriminadas por el acto del Seguro Social, actuando como un ente fiscalizador, al negarles a una a la otra su inscripción como beneficiario. Bueno, para eso está el Poder Judicial Federal, para que si en verdad en ese acto se vulneran las garantías individuales, se les proteja. Bueno, yo le decía a un medio de comunicación, me preguntaba cuáles son las opciones de las demás parejas homosexuales. Le decía, bueno, pues pueden esperarse a que el Congreso de la Unión, en este caso el Seguro Social, es una ley federal, reforme lo que a todas luces está mal, o de plano ir y promover el juicio de amparo. Esta pareja de lesbianas decidió irse por el juicio de amparo y hace algunos meses salió la resolución, que no fue atacada por el Seguro Social ni ninguna otra autoridad, donde efectivamente le dicen, oye, tú discriminaste al momento de que a una pareja de esposos o de esposas le negaste el derecho a la seguridad social. Le decía, bueno, este es uno de los puntos, pues quizá el menos importante. Yo creo que las primeras pláticas que tuve con ellas, decía, yo creo que lo más importante es que una modificación que se hizo a la ley en el Distrito Federal, que fue, cambiaron dos articulitos. Esos dos artículos vienen a desencadenar toda una gama de situaciones en las cuales la nueva forma de hacer familias, que eso fue lo que dijo la juez que resolvió el caso de Annie Criss, en esencia dijo, esta nueva forma de hacer familias mexicanas tiene que también estar protegida en los mismos términos y condiciones que se protegen las familias de parejas heterosexuales. Ahora, o sea, eso no es el todo, no es lo más importante que deben ustedes buscar. Ahorita, por una resolución, aquella famosa resolución de la Corte ante la petición del hablando de la Corte, ¿no? Ante la petición del Procurador General de la República, que decía, es que la modificación al Código Civil del Distrito Federal no debe ser válida en las demás entidades, y que dijo, espérame, pues, la Constitución esencialmente dice, las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado, una entidad federativa, lo serán en todas las demás. Bueno, pues sucede ahorita, en este momento, al día de hoy, que en nuestro estado, ahorita en Nuevo León, bueno, estado adoptivo para nosotros, no sé por qué le puso, porque dijeron ahí que recién el Distrito Federal, pero bueno, para ese estado adoptivo, todos nosotros que nos ha hecho, a los que nacimos en el DF, que mi hermana también es del DF, pues no lo ha dicho, dice, ya la mandé a la red. Para nosotros que nos ha hecho sentirnos como casa, yo le decía a Annie Criss, ahorita ustedes si quieren comprar una casa, pues sí, le van a poner ahí, están casadas bajo sociedad conyugal o separación de bienes, no recuerdo bajo qué régimen se casaron ellos. Dice, pero si por andas o mangas, tocando madera, se vayan a separar los hijos, que para lo que están haciendo todo esto, no todo lo de la seguridad social, pensando en sus hijos, pensando en la familia, sus hijos, ¿con cuál de las dos mamás se van a quedar? Porque la legislación ahorita local, esta legislación de nuestro estado, que la puede modificar el Congreso del Estado, no dice.
hace cuando iniciamos esta, antes de iniciar, estamos platicando, bueno, pues es que el derecho mexicano fue diseñado en sus cimientos como un derecho, que el derecho familiar fue diseñado como un derecho para parejas de heterosexuales. Hay que modificarlo ahora para que también protejan a las demás parejas. Pero entonces vamos al caso. ¿Con cuál de las dos mamás se van a quedar los hijos de alguien que sea? O vamos a quitarle los nombres, ¿no? Una pareja, en el caso de ellas, ¿con cuál de las dos mamás? ¿Se van a quedar con la mamá que trabaja o con la mamá que se queda en casa? Tradicionalmente, dice, en los criterios de la Corte, las mamás, los hijos menores de 12 años, se preferirá a la mamá para que se quede con ellos. Pero en el caso de ellas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, es la mamá que trabaja o la mamá que se queda en casa. Porque eso en sí es una discriminación que les estaríamos dando a ellos. En el caso del hombre y la mujer, pues bueno, vamos a ser sinceros. Tradicionalmente la mujer, hasta hace algunos buenos años, era la que se quedaba en casa. Y tenemos un código civil desde 1930 que está diseñado de esa manera. Entonces, sí es necesario, sí es bueno ver este libro, como digo, es muy, muy interesante, es algo, el ministro Valls es un funcionario que el personal ha tenido la fortuna de conocer y de practicar, y es una persona que dice, pues desgraciadamente tenemos que estar cumpliendo con dos funciones aquí en la Corte. Nosotros nunca lo vemos lo que hacen los jueces de distrito, los magistrados de los tribunales colegiados unitarios. Normalmente están guardados en su oficina y no vamos a ver o enterarnos nosotros de lo que hacen, pero ahí están haciendo algo, hicieron algo en el asunto de Anne Cris, hicieron algo en este libro. Este libro está formado de los criterios que ellos formularon, pero ellos están supliendo la función de los diputados, que deberían ser los que están planteando todo esto, los que deberían estar resolviendo el problema de las parejas gays, y deberían estar abordando el tema del monopolio de los criterios médicos que la licenciada. No, qué bueno que es la Suprema Corte de Justicia que está haciendo esto, pero qué mejor que fuera el Congreso, tanto de la Unión, modificando las leyes que corresponden, como los diputados que tenemos aquí, que si están viendo, que si muy, muy interesante, y qué tragedia el caso del Casino Royal, haciendo sus comisiones y demás. Bueno, ¿por qué no forman una comisión en la cual se encargue de atender a las minorías, que últimamente son las que votan, y van y los ponen en su lugar, en su oficina? A lo mejor no vende políticamente eso, bueno, pues como dicen ahorita, hay que entrar al activismo y hay que mostrar entonces que sí es un capital político importante, si eso es lo que se necesita para poder solucionar esto. Estaba pensando en explicarle los casos y decirle, entrar en un caso, es que mira el caso de Inglaterra, que no tiene legalizada el matrimonio entre homosexuales, y que esa situación es de otro país, pero a lo mejor se aburrirían un poquito si nos ponemos a discutir los temas que están ahí. O sea, el libro nos dice, mira los casos resueltos en los países europeos más avanzados, no nos vayamos a Europa, en Canadá, quizá uno de los precursores del matrimonio gay en América. Canadá dice, voy a esperarme a suspender la aplicación de esta ley hasta tanto el Congreso no actúe. La Corte aquí no puede hacer eso. El Congreso es autónomo y el Congreso va a decidir en qué momento piensa actuar, sea en esta, en la que sigue o en la que sigue legislatura. Pero creo que es importante que, más que todo, que la comunidad o las personas que se sienten desprotegidas estén exigiéndole a los diputados, oye, aquí hay algo que necesitas ver. De entrada, quiero que resuelvas y legisles y reglamentes la convivencia de los hijos con las parejas que se vayan a casar. Desgraciadamente aquí en Nuevo León no existe la figura del matrimonio. Entonces, si una persona va y se casa al DF, ¿qué es lo que están haciendo? Que, como decía la licenciada, no hacen porque aquí se apruebe. El procedimiento es igual de sencillo que en el DF. Nada más se cambian una palabra de un artículo y con eso queda permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Porque aquí, en nuestra legislación civil, básicamente lo que no está prohibido está permitido. Entonces, hecho que sea eso, ya tenemos exactamente lo mismo que el DEF. Pero por alguna razón, pues aquí no sucede. Aquí no pasa. Aquí están preocupados los diputados en otras cosas. Y por lo que yo entiendo, por lo que alguna vez ahí se platica, no va a ser tema
discutirse en esta legislatura. A lo mejor la que sigue, pues puede ser, pero pues yo sí me he enterado que hacen las marchas y todo lo demás, el activismo, ahora con mucha cobertura de los medios, en las redes sociales y demás. Bueno, un activismo con el líder de la bancada, con el líder de un partido político, oye, ¿sabes qué? Tenemos aquí este problema aquí en nuestro estado, los demás estados, o sea, ya ellos, tenemos un problema aquí en nuestro estado que es importante que se aborde y se reglamente, porque como lo dijeron, el trabajo de uno más que todo es ver las cuestiones de las empresas, casi no nos metíamos a ver estos asuntos. Llegó porque mi hermana, que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos, me dijo, oye, pasa esto, ¿cómo hacerlo? Pues por el interés. Y más que todo con familiares de conocidos que trabajan en el Poder Judicial, técnicamente hablando, si una pareja que se casó en DF viene a quererse divorciar aquí, como cualquier pareja heterosexual, desgraciadamente es muy posible que aquí no se les considere para eso casados. Entonces, ese es el sí. Me entiendo el caso del Seguro Social, que si tienen dudas, con mucho gusto lo respondemos. Pero es en esencia, y resumiendo, este libro debería decir aquí, con criterios del Congreso de la Unión, como propuestas para solucionar los problemas, aquí están. No debería suceder el acto de violación de garantías individuales para que eso motive la legislación. Eso es, ya ahogado el niño, ahora vamos a tapar el pozo. Mejor antes de que se haga el pozo, antes de que se ahogue el niño, vamos a resolver el problema. Ahí está, todo el mundo lo sabe. No sé si tengan alguna preguntas.